Esta fotografía está entre los tesoros del Vaticano. Desde hace 48 años ha recorrido Sonora, México y el mundo. Pero, ¿sabías que fue tomada por un sonorense? Guillermo Memo Moreno se ha dedicado a la fotografía desde hace 67 años, convirtiéndose en un referente de esta profesión en Hermosillo y el Estado. Su lente ha captado presidentes, artistas, deportistas y un sinfín de paisajes. Esa fotografía la tomé en el 74, en febrero del 74. Gané el primer lugar nacional de fotografía turística. Ha estado en numerosas portadas, decorando oficinas. Está entre los tesoros del Vaticano. Sí, el arzobispo Ulises la entregó como representativa de la diócesis de Sonora. Con tan solo 15 años descubrió su pasión por la fotografía y decidió profesionalizarse para dedicarse de lleno a esa carrera. El 25 de mayo de 1955 tomé fotos de una competencia deportiva en la universidad. Yo estaba terminando primero de secundaria cuando Miguel Castro Servín me pidió que pidiera una cámara prestada para que le tomara fotos a una competencia deportiva. Me salieron muy bien, a pesar de que era la primera vez que en mi vida que yo agarraba una cámara. En el 59 me fui a México a estudiar fotografía. Su época dorada fue entre las décadas de 1960 hasta 1990. Al ser el primer profesionista en dedicarse a la fotografía comercial y publicitaria en Hermosillo, para después encontrar su pasión en el área del paisajismo. Pues recorrí el estado, compré un pick-up, lo equipé bien, aprendí a hacer cambios de refacciones para por si algo me fallaba. Afortunadamente nunca me requería hacerlo. Todo me sucedía aquí en Hermosillo o llegando a Hermosillo. Memo Moreno vio cómo el paso del tiempo favoreció a los avances tecnológicos y aún conserva todas sus cámaras, que suman más de 15 entre análogas y digitales. Su orgullo es haber podido disfrutar de su profesión y las aventuras que coleccionó en el camino. Por ello, alienta a los jóvenes a que se interesen por la fotografía, pero que se preparen bien para explotar todo el potencial que tiene una cámara. Simple y sencillamente que aprendan a ver. Que aprendan a ver, que aprendan los elementos de la imagen, que aprendan a manejarlos, a incorporarlos a la imagen, ¿verdad? Que dominen la cámara. Si las cámaras análogas tienen mucho potencial, una digital tiene 1,000 veces más. Y de esas 1,000 veces, nomás utilizan una, que es la de aplastar el botón.